todos los hogares del mundo tienen un lugar especial donde se expresa el amor y la unidad de la familia. Un lugar en el que los sabores se mezclan para llenarnos de alegría y de pasión. Desde luego, nos referimos a la cocina. Y es aquí donde 12 niños de diferentes rincones de Honduras y Guatemala mostrarán las habilidades que han heredado en cada uno de sus hogares. Cada semana, 3 niños competirán por convertirse en el primer chefcito de Centroamérica. El primer lugar tendrá un increíble premio de $5,000 en efectivo y el equipamiento de la cocina de su mamá, cortesía de GRS Electrodomésticos y Electra. El segundo lugar recibirá una consola de videojuegos y un año de supermercado para disfrutar junto a su familia. Que comience la fiesta de la cocina en cada uno de los chiquitines que ha dicho, ¡mamá, quiero ser chef! Muy buenas noches. Buenas noches, Honduras y Guatemala. Qué gusto poder estar con ustedes un domingo más en este programa que nos tiene a todos llenos de emoción y expectativa para conocer al primer chefcito de Centroamérica. Bienvenidos a Mamá Quiero Ser Chef. La semana pasada conocimos a 3 hondureños, a 3 pequeños hondureños con muchísimo talento. Y esta semana conoceremos a 3 nuevos chefcitos, pero esta vez nos visitan desde Guatemala. Esa será la dinámica que veremos domingo a domingo. Estaremos conociendo 3 talentos nuevos cada semana. Una semana de Honduras, otra semana de Guatemala. Y como ya les decía, hoy tenemos 3 nuevos chefs, pequeñitos pero con gran talento, que nos visitan desde nuestro hermano país de Guatemala. Vamos a comenzar con la primera historia de hoy. Hoy les presento a la pequeña Solén. Mi nombre es Solén Gigo. Soy guatemalteca y francesa. Cuando yo supe del casting, estaba muy feliz y emocionada porque sentía que era algo nuevo que pasaba en Guate y era como una idea muy ingeniosa y muy brillante. Lo que más nerviosa me puso en el casting fue, creo que, al escuchar la opinión de los jueces, porque yo sí pienso que es algo constructivo y que hace mejorar, pero escucharlo también le da como nervios e intriga saber qué van a decir de tu plato. Yo definiría a Solén como una niña muy inteligente, muy determinada, organizada y súper independiente. Me siento como muy identificada porque paso casi el 90% de mi tiempo aquí. Y me encanta como cuando cocinan los postres y me encanta ver cómo decorarlos o ver cómo cuando están en las vitrinas. Yo sé que ella sabe que estoy muy orgulloso de ella, que tiene mi apoyo y es un orgullo para mí saber que ha logrado a este nivel y le deseo lo mejor y que yo sé que puedes ganar, ¿sale? Yo sé que puedes ganar y que vas a dar el 100% para llegar a la gran final. Uno de los sándwiches del menú tiene mi nombre porque es mi receta que yo creé y lo empezaron a pedir y a la gente le gustó mucho, entonces se quedó con mi receta, pero yo les enseñé a hacer así. Y algo de lo más lindo que me ha pasado es ver que en realidad sí se disfruta la cocinada y sí le encanta estar en donde siempre ha crecido, que es la cocina. Es una niña así fuerte, con carácter, como decía, dedicada, está bien concentrada en lo que hace, es muy estudiada, le gusta mucho estudiar, analizar, leer y también es una niña muy hábil con sus manos, y con todo, está bien coordinada y apasionada también para lo que hace y da el 100% siempre. Hace su entrada triunfal, Solén, bienvenida a Mamá Quiero Ser Chef. ¡Eso! Bienvenida, Solén. Yo te voy a acompañar en la cocina sandía, porque esta va a ser tu cocina a partir de este momento. Me sentí muy feliz, emocionada y con ganas de cocinar. Solén, ¿cómo te enteraste del programa y cómo decidiste participar? La historia de cómo yo me enteré del programa es muy chistosa, porque un día me escribió mi mamá, guárdame este video de tu hermana, ella va a ir a participar al concurso. Y yo le digo, yo también quiero ir. Y fuimos al casting y yo regresé de viaje ese día y no tenía mi video y lo grabamos justo ahí. Y en eso nos dijeron que clasifiqué y estaba súper emocionada. Sí, me hubiera gustado que ella estuviera acá.
Qué bueno, Solén, nos alegra mucho. Mira, así son los planes de la vida. Uno propone, dice el dicho, y Dios dispone. Se dispuso que vos estuvieras hoy aquí, así que vos estás como representando a tu hermana, a vos, a tu mamá y a toda la familia. Sí. Contame, ¿cómo te sentís de finalmente estar aquí? Porque sabemos que ha sido larga la espera. Estoy muy emocionada y siento que la espera va a valer mucho la pena. Excelente, te deseamos toda la suerte del mundo, todo el éxito del mundo. Ánimo hoy, aquí somos bien abrazadores. Bienvenida a Mamá Quiero Ser Chef. Muchas a partir gracias. De este momento, la cocina sandía es tuya. Mi hermana Chloe participó, pero no pudo clasificar. Vamos a conocer ahora a nuestro siguiente concursante de hoy, también desde Guatemala. Quiero que conozcan un poco más de la historia de Martín. Mi nombre es Martín. Yo vengo de Guatemala. Mi edad es 12 años. Desde que supe el casting, me emocioné y me registré inmediatamente. El platillo que mejor preparo son hamburguesas. ¡Martín! ¡Increíble! ¡Felicidades, Martín! ¡Eres parte de Mamá Quiero Ser Chef! Estoy muy emocionado por participar en Mamá Quiero Ser Chef para poner a mi país en alto. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la cocina de Mamá Quiero Ser Chef a Martín. ¡Bienvenido! Hola, hola, Martín. Pasa, por favor, a tomar posesión de tu cocina, que en este caso será la cocina Limón. Sentí emoción ya que está muy bonito, demasiados colores y emocionado también porque para que iba a cocinar. Fueron muchos niños los que participaron en el casting y vos estás hoy aquí tomando posesión de esta cocina. Te deseamos muchísima suerte y mucho ánimo, ¿ok? Así que nervios fuera. Vamos a conocer ahora a nuestro siguiente concursante, también desde Guatemala. Vamos a ver la historia de Derek. Mi nombre es Derek Estuardo Corzo Chamo. Yo provengo de Villanueva. A mí me gusta la cocina desde los 8 años. Me puse muy emocionado porque tenía una gran oportunidad para participar. ¿Cuál es el platillo que nos vas a preparar hoy? Hoy les voy a preparar tostadas francesas y waffles. Aparte de cocinar, ¿qué más te gusta hacer? Pues me gusta cantar. Si no pruebas ni tierra ni agua, ni peces ni iguanas. También toco guitarra y bailar. Si tengo que cantar canto, si tengo que bailar, bailo. ¡Derek, muchas felicidades! ¡Enhorabuena, Derek! ¡Increíble! ¡Wow! Ahí tiene su boleto hacia Honduras. Su pase directo a Mamá Quiero Ser Chef. Muchas felicidades, Derek. Pues me puse alegre que yo voy a dar lo mejor de mí para representar a Guatemala. Recibimos en la cocina de Mamá Quiero Ser Chef a Derek. Esto, uy, viene con ritmo, con sabor, con flow, con estilo. Muy bien, Derek. Cocino de lunes a jueves, no cobro caro y es a domicilio. Te deseo muchos éxitos y bienvenido. Gracias. A Mamá Quiero Ser Chef. Me sentí muy contento, muy bonito, me gustó bastante. Estaba un poco nervioso, pero después ya me tranquilicé y ya todo salió bien. Vamos a llamar a su hada madrina. Ella es la chef Romy. Ahí viene. Con todo su glamour, su esplendor, su brillo, sus alas y vengo todos sus con poderes. Toda la energía. Vamos a bailar, vamos a bailar, nos vamos a divertir. Eso, baila más que yo. Vamos a darle la bienvenida a la chef más querida de todo Honduras. Ella es la chef Marce. Ahí viene con sus colores, con su sonrisa y sus chocollos. Muy bien, bienvenida chef Marce. Vamos a darle la bienvenida ahora a nuestro segundo juez del día de hoy. Él es el chef Hop, el más querido de Guatemala. Mírelo, con estilo, con belleza, con su peinado de Johnny Bravo. ¡Bienvenido, chef! Hola, soy el chef Hop Castillo de Guatemala. Soy un chef especializado en la gastronomía internacional, molecular y kosher con 11 años de experiencia. Empecé desde muy temprana edad, a los 8 años, y es que empecé desde mi hogar, porque mi madre es una chef regional y repostera y mi abuela es una chef regional. Cuando me dieron la noticia, estábamos desarrollando un programa fuera del set
y decidieron darme la noticia de que venía para ser jurado. Y realmente me sentí muy emocionado porque no solo es ir y pasear, realmente es representar a mi Guatemala y son sueños y logros que se van alcanzando poco a poco. Vamos a conocer un poquito más de lo que van a hacer los niños porque ellos eligieron esta primera receta que, como ya les hemos explicado en programas anteriores, no hay eliminación. Aquí solamente es para que ustedes los puedan conocer. Así que veamos cuáles son las recetas que ellos eligieron. Síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Y ahora Sudagrip, niños con un delicioso sabor a cereza. Y recordá que es un producto Pile. Muy bien, niños, muchos éxitos hoy. Vamos a ver, a respirar profundo. ¿Estamos listos? ¿Sí? No. No está. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Eso! Ahora sí, estamos listos. El tiempo va a comenzar a correr. Tienen solo 40 minutos. Atención, solo 40 minutos para completar esta receta. Así que utilicen bien su tiempo y recuerden que tienen a la chef Romy para cumplirles todos los deseos que ustedes necesiten. Vamos a poner la mirada en nuestro reloj y ahora sí, a lo que te truje, chencha. ¡Corre tiempo! ¡Vamos! Tenemos 40 minutos. Tengo un deseo. De equipo. ¿Deseo ya? Aceite. Perfecto. Voy corriendo por el aceite. No, lo tienes que echar. A ver, trajiste tus propios cuchillos y todo. Permiso, ¿verdad? Yo sí. Voy a pasar. Vos seguís con tu receta, pero yo quiero mostrar. ¡Wow! Miren esto. Esa es. Mamá, quiero ser chef profesional. Ya, sí. Ahorita. Así que bueno, vamos a hacer la receta con todos estos implementos ahora. Y preparé un tartar de salmón con alioli de aguacate y unas chips que eran de malanga y también un crocante de Pepe Victoria. Preparé un ceviche con mango. De primero lo que hice fue curtir el mango en limón. Piqué todos los ingredientes como cilantro, cebolla morada, el mango, un poco de jalapeño. Y después de 10 minutos que el ceviche se curtiera, lo revolví todo. ¿Y puedo preguntar por qué estás utilizando el mismo cuchillo? ¿No preferirías uno más grande? No, ya que como de cebolla se me hace más cómodo. Ah, ok. El chef se me acercó y me preguntó que por qué usaba el mismo cuchillo. Después le respondí que era porque el cuchillo era chiquito y se me hacía más cómodo para cortar. Pero después me di cuenta que había usado el mismo cuchillo también para desvenar los camarones, entonces fue como, ya no podía hacer nada. ¿Me ibas a contar el chiste? Sí. ¿Cuál es el colmo de un futbolista? A ver, señores y señores, ¿cuál es el colmo de un futbolista? El chef te los va a contar. Tener tacos y no poder comérselos. ¡Ojo con eso, eh! ¡Eso! Escúchala, chef. Me encanta que los niños sean niños, que se sientan en la confianza de venir y hacer bromas, cantar, bailar, hacer adivinanzas. Y a mí me encantan las adivinanzas. Entonces, hubo un clic ahí. Bueno, pero vengo a que me cuentes otro chiste, porque me gustó tu chiste anterior. Quiero otro. Y ya que terminaste, pues podemos. ¿Puedo contar una adivinanza? Ah, vale. No soy tan buena en adivinanzas. Por ahí me las olvido. Contame, a ver. Fui al mercado. Ajá. Y vi carne, verdura, vi unos tenis y los compré. ¿Qué compré? Los tenis. No. ¿No? ¿Y entonces qué compraste? ¿Tienes que adivinar? ¿Tengo que adivinar? Bueno, repetí. Fui al mercado. A ver, chef. Sí, ayuda, a mí me encanta. A mí me encantan las adivinanzas. Arlette, ayuda. Ajá, decí. Fui al mercado. Ajá. Vi carne,
y verduras. Vi unos tenis y los compré. ¿Qué compré? Todos los teníamos trabajando. Ajá. ¿Cómo? ¿Otra vez? Fui al mercado. Fui al mercado. ¿Los tenis? Vi. No. Carne, no. Verduras. Vi unos tenis y los compré. ¿Qué compré? Unos tenis. Tenis no es, porque ya dije y me dijo que no. ¿Cómo? Así que puedes decirlo. Pero fui al mercado y vi unas carnes y unas verduras. Vi unos tenis y los compré. ¿Qué compré? ¿Creen ustedes? Cri, cri. Cri, cri. Cri, cri. Escuché algunos chistes, algunas adivinanzas, pero la verdad traté de pensar, pero no supe qué era. Hasta que lo dijeron me reí. Chicos, únicamente tienen 20 minutos para terminar su receta. Ya consumieron la mitad del tiempo. Concentración total en esta cocina. Pueden notar ustedes que estos competidores saben muy bien lo que están haciendo. Así que, ojo chicos, ya solamente les quedan 19 segundos, 19 minutos. 19 minutos con 47 segundos. Corté aguacate en lasquitas. También emplaté y adorné con plataninas y cebollitas arriba. Ahorita vamos a solucionar esto. Usted siga ahí, no hay ningún problema. Ahorita lo solucionamos. Cuando yo estaba moviendo todo, mezclándolo, se me cayó un pedacito de pollo. Ella me ayudó a limpiar. Y cuando le estaba dando vuelta al pollo para escurrirlo, ella me ayudó a sostenerlo porque tendría que estar con una sosteniendo el escurridor y con otra, con solo una mano, llevando el pollo al escurridor. Ya empecé a servir cuando ya quedaban solo 15 minutos. Lo terminé de emplatar y pues a mí en ese momento no se me ocurrió ningún acompañamiento ni nada. Lo que sí me preocupaba un poco era que como yo había terminado mucho antes, que el plato estuviera algo frío cuando lo presenté a los chefs. Los compré. Ah. ¿Qué? ¿Qué? ¡Compraste hilos! ¡Compraste hilos! ¡Compraste hilos! Lo adiviné yo sola con mi propio cerebro, solita por mi soledad. Ni yo lo adiviné. Era como que estábamos todos averiguando a ver qué era la adivinanza. Pues estuvo buena. ¿Quién la adivinó? ¿La adivinó Marce o le dieron la pista a Marce? Sí lo adiviné. Yo lo dije y así quedó evidenciado. Y nadie me convencerá de lo contrario. ¿Cuál es la única cosa que se pierde cuando la mencionas? El... No voy a decir nada. ¡Marcela! No voy a... Es que para qué me invitan, pues. ¡Retírese, mamá! ¿Para qué me invitan al programa? ¿Cuál es la única cosa que se pierde cuando lo mencionas? ¿Es una cosa? No. Te la dejo ahora de tarea. ¡Ah! ¿Cuál es la única cosa que se pierde? También pueden participar en redes sociales y nos dejan a ver si ustedes saben la respuesta. ¿Vos ya la sabes? No, yo tampoco. Mejor me voy. Yo no sabía, no tenía nada pensado, no hallaba cuál era la respuesta. Sí, tenía que ir por la venganza porque la primera me dejó así sin atinarle. No logré adivinar la adivinanza. Entonces dije, vamos a ponerle una más complicada. Y ahí estuvo la dinámica. ¿Te dijeron la respuesta de la adivinanza? No. Yo tampoco te lo voy a decir. Ah, bueno. No te lo voy a dar. Aunque si me servís un platito de pollo, yo sí te puedo decir. ¿Te parece? Si me servís, sí. Se me acercó y me dijo un trato, que si yo le daba a probar el pollo que había hecho, ella me dice la respuesta. Chicos, es momento de que se vayan preparando para emplatar porque solo les quedan 5 minutos a partir de este momento. 5 minutos. ¿Cómo va? Llegamos, faltan 6 minutitos. Bien, solo que mi malanga está un poco dura. Es que sentí que en los momentos en el que como que me trababa, que en esos momentos no debería haberme trabado y que ese tiempo lo hubiera podido aprovechar. Atención niños, tenemos únicamente 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Un paso atrás. No pueden tocar nada más en sus cocinas. Se terminó el tiempo. Y es momento de que los jueces evalúen lo que ustedes hicieron con sus platos. Espero que se sientan tranquilos con lo que prepararon. Niños, ¿están contentos con el resultado? ¿Sí? Sí. ¿Sí? La verdad que yo los vi muy relajados a todos. Felicidades, muy en control de lo que estaban haciendo. Sus platillos están top, se ven de restaurante. Derek, recordá que tenemos un trato. Si me guardas algo, tal vez te doy la respuesta. Buena. Vamos a evaluar ahora sí sus platillos y vamos a ir en el orden en el que los terminaron. Así que el primero que se va a presentar con los jueces en este momento eres tú, Derek. Chef. Hola, Derek. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Bien. ¿Qué tal te sentiste? Pues bien. Tranquilita. Un poquito nervioso, pero ya mejor. ¿Sí? Sí. Ok, ¿qué nombre le pusiste a este platillo? ¿Cómo me lo presentas? El pollo capitán. ¿Pollo capitán? ¿Por qué? ¿Por qué capitán? Pues porque el pollo que usé es blanco. Y igual que la estrella del Capitán América, que es mi superhéroe favorito. Ok. Ok, pollo al capitán. Pollo al capitán. Okay. A ver, vamos a ver a primera vista. Ok. ¿Probaste tu pollito? ¿No lo probaste? No. Probé la crema. Uh-huh. Para ver si le faltaba sal o algún otro ingrediente. Uh-huh. Para mí es un plato muy emblemático de recuerdos, sentimientos, porque somos guatemaltecos ambos. Y traías un plato de un pollo en crema, que allá en Guatemala es un plato en el oriente, que es tierra caliente, y se come normalmente con muchas tortillas y con loroco. Me hubiera gustado que te hubieras arriesgado a pedir ingredientes o incluso poder haber hecho un par de tortillas para acompañarlo, como este plato lo amerita. El sabor está rico, ¿sí? Está muy bueno. Gracias. En lo personal, yo hubiera solicitado loroco para que realmente fuera un pollo en crema. Y normalmente lo gustoso de este plato es tener la pieza entera del pollo. Me hubiera gustado, pero tiene muy buen sabor. Para mí es una experiencia nueva, te voy a contar. Nosotros comemos pollo en crema, pero lo hacemos diferente. Yo te vi que pusiste a cocer la pechuga y yo estaba preocupada. Yo le dije, ¿está cociendo la pechuga? Y me dice, sí, es que así se hace. Nosotros acá no la cocemos en agua, sino que la sellamos y ahí mismo la hacemos con la salsita. Ay. Entonces yo estaba preocupada por eso y me preocupaba que quedara como seca, pero la sentí muy bien, el sabor está muy rico. Gracias. Me encanta la mezcla ya con el chile dulce y el pollo, siento que le da como un buen toque, le pusiste... No sé si el plato original lo lleva o si fue un toque tuyo, ahí estoy un poco perdida. Siento que fue un agregado tuyo. Pues te felicito por eso, porque te da como una textura que no tenés, porque el pollito es suave, la crema es suave, entonces el chile dulce te da como ese crunch. Sí, como te dije allá, me hubiese gustado que lo sirvieras con un acompañamiento, que no fuese solo el pollito, porque igual te quedó tiempo, entonces te hubiera dado tiempito para hacer un arrocito o no sé, con lo que se acompaña. Solo fue el detallito con Derek que no hizo acompañamiento, pero lo que hizo, lo hizo muy bien. Te voy a hacer una pregunta importante. Sí. Quiero que me mires a los ojos, ¿ok? Mira, Derek. No me mires con esos ojos, ¿ok? Mírame bien acá. ¿Cuál es la cosa que al mencionarlo? Derek. A ver. ¿Tienes la respuesta? ¿Ah? ¿Cuál es la cosa que al mencionarla? Se pierde. Desaparece. El silencio. ¡Sí! Yo pienso que ellos no se dieron cuenta de que ella me dio la respuesta, no escuchaban nada. Sí, luego escuché ahí un par de comentarios. Que había un ángel ahí guardián de color azul, que no quiere decir su nombre, que detrás de nosotros le daba la respuesta. No, nunca me di cuenta. Nunca me di cuenta que Arlette llegó y le dijo por detrás. No, nada, no. A veces hay gente que piensa esas cosas, que Arlette le dice las respuestas. No, nunca. Es mentira. We'll be right back.
compra al crédito gratis. Durante el mes de junio, compra al crédito con Banco Azteca en tiendas Electra y busca el ticket premiado que dice que tu compra es gratis. Lo único que tienes que hacer es elegir tu artículo, solicitar tu crédito ya, presentar tu DNI y te aprueban el crédito al instante. Con Electra, tu familia vive mejor. Atención, niños, tenemos 4, 3, 2, 1. Un paso atrás. No pueden tocar nada más en sus cocinas. El primero que se va a presentar con los jueces en este momento eres tú, Derek. Ok, ¿qué nombre le pusiste a este platillo? ¿Cómo me lo presentas? El pollo capitán. ¿Pollo capitán? ¿Probaste tu pollito? ¿No lo probaste? No. ¿El sabor está rico? ¿Sí? ¿Está muy bueno? Gracias. En lo personal, yo hubiera solicitado el loroco para que realmente fuera un pollo en crema. Me encanta la mezcla ya con el chile dulce y el pollo. Siento que le da como un buen que le pusiste. No sé si el plato original lo lleva o si fue un toque tuyo. Ahí estoy un poco perdida. Siento que fue un agregado tuyo. Pues te felicito por eso, porque te da como una textura que no tenés, porque el pollito es suave, la crema es suave. Entonces, el chile dulce te da como ese crunch. Bueno, ahí estuvo ya la evaluación de Derek. Solito completamente respondió muy bien, Derek. Te felicito. Muy bien ahí. Vamos a seguir evaluando los platillos en el orden en el que finalizaron. Así que ahora te toca a ti, Martín. Hola, Martín. Hola. Ok. ¿Qué me estás presentando en este momento acá, Martín? Te estoy presentando un ceviche con mango y cebolla morada, aguacate y... Déjame decirte que me encantan tus cortes. Estábamos fascinados con la delicadeza con la que sacas tus cortes. Son muy parejitos, pero estoy un poquito preocupada. Cuando estabas sacando la tripita del camarón, utilizaste el mismo cuchillo para cortar el mango y eso es contaminación cruzada. Nosotros podríamos decidir no probarlo por seguridad. Lo vamos a probar porque queremos probar tu sazón y además te desempeñaste súper bien. Tenés una presentación muy linda, pensás en los colores, pero para que tengas cuidado con ese factor porque es muy peligroso servir un alimento así. Vamos a decir las cosas como son. No es muy peligroso, es peligrosísimo, ¿ok? Utilizaste la misma tabla, el mismo cuchillo, el mismo desperdicio en la misma tabla y una de las cosas que se les pidió es que mantengan siempre la inocuidad y el cuidado, ¿verdad? Entonces, tienes que tener precaución. ¡Qué enojado! No, ahí el chef, ahí le vamos a decir, ahí le vamos a dar un par de aleteadas. ¡Wow! Mira, es un tanto fuerte. Para la gente que me conoce en Guatemala y ha seguido mis pasos, yo soy una persona muy alegre y acá me toca ser totalmente un monstruo distinto. Pero recordemos que es una competencia y en la competencia uno quisiera que todos ganaran, pero siempre tiene que haber alguien que resalte y que lo haga mejor. ¿Lo probaste? Sí. ¿Te gustó? Yo lo hubiera, o sea, creo que me pasé un poquito en la salsa soya, pero... Me gusta la mezcla de sabores que utilizaste. Me gusta que te hayas aventado a utilizar frutas, que hayas hecho tu ceviche de mango con lo que te sentías cómodo, que hayas puesto un factor cremoso, algo crujiente, algo refrescante. Me gusta el sabor, solo yo le levantaría un puntito más de sal. El sabor a mí sí me gustó. Siento que está en un punto adecuado para mí. Lo que sí te voy a decir que tengas mucho cuidado es el aguacate. Está hermoso, muy bien cortado y todo, pero si te das cuenta, ya se estaba oxidando. ¿Okay? Entonces tienes que tener la precaución de todo esto. Y siempre mantener un orden en tus platos. Lo montaste y dejaste un par de manchitas alrededor. Muy bonita presentación, pero esas cosas se estropean. Ok, gracias. Bien por ti. Vamos a seguir con las evaluaciones. Nos vamos con la princesa de la noche. Ella es Solén. Hace unos minutos te vi atrás con una cara de preocupación. ¿Por qué? No pude la malanga freír a tiempo y quedó aguada. Ella es sumamente perfeccionista. Se exige un montón, lo cual es bueno, pero en una competencia te juega en contra.
tenés que aprender a manejar bien las emociones. Me sentía como mal porque no di lo mejor de mí. Déjame decirte que para mí este plato se ve espectacular. Gracias. Y aunque muchas veces falles, tienes que persistir, levantar el rostro, caminar hacia adelante. Me hizo sentir mejor. Es una chica que es muy exigente consigo misma. Es una chica que es muy detallista en cada aspecto que hace. O sea, ella quiere sacar una idea y lo piensa, lo investiga, lo busca con tal de plasmar esa idea tal como lo imaginó. ¿Me escuchas eso? ¿Está crujiente? Al final el plato estaba muy bien. No estaban aguadas como ella dijo, pero eso solo habla de lo mucho que ella se exige a sí misma. De en medio sí está un poquitito aguado, pero cuando me dijiste que quedó aguado, pensé que se me iba a caer así como... El sabor está espectacular, me encanta. Un tartar pues está cocinado prácticamente a base de cítricos, o sea, está en su punto, me gusta. A mí me gustó muchísimo el sabor, estoy encantada con las chips de Refitoria. Me encanta que Guatemala esté en la casa, fíjate, porque pruebo cosas nuevas. Quiero dar lo mejor de mí. Yo sé que puedo hacer mejor y siento que estoy bastante lista para hacerlo bien. Regresamos a la cocina porque vamos a nuestro segundo reto. Aquí la dinámica cambia un poco porque en sus mesas cada uno de los niños tiene una caja que contiene el ingrediente secreto de este programa. Ellos van a tener que realizar una receta. No saben qué hay ahí, así que es completamente sorpresa. Les vamos a dar un minuto para que puedan pensar qué van a hacer con los ingredientes que se encuentran en esa caja. Luego, obviamente, van a ir al supermercado y van a tener un tiempo específico en el reloj para poder cocinar esa receta. Una vez que finalicen, van a ser evaluados por nuestros jueces y uno de ellos pasará directamente a la segunda ronda. Así que, chicos, ¿están listos? ¡Sí! En mi cabeza empecé a repasar los ingredientes, qué podía hacer, qué no. Y me quedé sorprendido, obviamente, porque no sabía qué era. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Uy! ¡Esto! La verdad, me sentí muy segura. Y no porque fuera algo que yo siempre hago, pero porque yo quería probar una receta. Y ahorita me dio el momento. O sea, yo sabía como que había una probabilidad de que nos tocara pasta. Y dije, si me toca pasta, voy a hacer esto porque tengo ganas de hacerlo. Y sí, o sea, no estaba segura de hacerlo porque pensé que podría ser un gran riesgo, pero vale la pena arriesgarse. Tienen una pasta y 3 proteínas. Así que les voy a dar un minuto para que piensen qué receta quieren hacer y elegir una sola de las proteínas, ¿ok? Su minuto comienza a correr ahora. Piénsenlo muy bien, ese es el momento también en el que tienen que ir cuadrando sus ideas porque van a tener solo 5 minutos para ir al súper. Cuando tenía que escoger la carne, no sabía cuál, entonces le hice al ting marín y hice ting marín de dos pingüe y así me tocó camarón. Me alegré porque la pasta es lo que más me gusta hacer. Les voy a dar solo 5 minutos para que vayan a traer todos los ingredientes que necesitan para completar su receta. Y recuerden que aquí clasifica uno. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Al súper! Tienen solo 5 minutos. Y... ¡tiempo! Regresemos a las cocinas. Recordamos a ustedes, niños, y a ustedes en casita también, que con esta ronda sí ya clasifica uno de ellos. Va directamente a la zona de clasificados, así que aquí la competencia ya se pone seria. ¿Estás pensando en
renovar tu hogar o tu negocio, entonces pensá en GRS Electrodomésticos, la única marca que te da garantía por 2 años, respaldo y servicio 24/7, estés donde estés, directamente en Honduras y Guatemala. GRS Electrodomésticos, hechos para durar. Pero estoy un poquito preocupada. Cuando estabas sacando la tripita del camarón, utilizaste el mismo cuchillo para cortar el mango, y eso es contaminación cruzada. Nosotros podríamos decidir no probarlo por seguridad, que es muy peligroso servir un alimento así. Hace unos minutos te vi atrás con una cara de preocupación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Estamos listos, niños, con sus ingredientes en sus cocinas. Y a partir de este momento, pónganme mucha atención. Solo tienen 30 minutos para finalizar su receta. Sean sabios. Recuerden que tienen a la chef Romy para ayudarles, que les puede cumplir deseos. Así que, usen. Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Vamos! Hacer mi pasta, primero puse el agua a hervir, yo le echo sal y tiene que quedar como agua de mar para que la pasta sepa bien, y yo le echo aceite de oliva, pero un consejo que me dio la chef Marce fue que no lo hiciera porque pegaba la pasta, pero yo le eché un poco de aceite de oliva y puse mi pasta a cocer, luego puse mantequilla amarilla en un sartén y esperé a que se derritiera, mientras se derretía yo picaba cebolla y ajo y luego los sofreí. Cuando estaban medio dorados, empecé a poner los camarones para que agarraran el sabor de la cebolla y del ajo. De primero, corté el pollo en pedazos, sazoné con un poco de limón, sal y pimienta, el ajo, tosté el ajo y con el mismo aceite del ajo hice las cebollas, las caramelicé y con el mismo aceite de las cebollas hice el pollo. Le eché crema, un poco de vino y le eché queso también. Me asusté porque yo estaba echando y ¡boom! De la nada se cayó. Se regó todo el agua, luego lo sequé, pero sí me asusté. Ya luego cuando volví a echar agua otra vez y ya agarré la tapa. Entonces me gusta ese flow. ¿Qué necesitabas? Se me olvidó traer 2 ingredientes. Perfecto. Para eso, a ver, contame. Me recordé que tenía que usar deseo porque se me había olvidado el queso y el ajo. Perfecto. Voy y vuelvo en 2 segundos. Bueno. La segunda ronda es como que se acordaron. ¡Ah, cierto! Está helada, hay que pedirle deseos. Entonces ahí sí, ya estuve en acción y estoy contenta porque hice mi función de hada madrina como debe ser. Yo hice como un fondue con el vino reducido. Entonces tengo que echar un poquito de harina al queso para que quede como sticky pero espeso. Chef, no sé cómo abrir el ajo. ¿Cómo lo abrimos? Sí. Tuve problemas para abrir el ajo, pero luego llamé a la chef Rumi, que fue la que me ayudó y me enseñó cómo abrirlos y pelarlos. Vamos a abrir de acá. Ah, ya, gracias. Atención, niños, tienen menos de 15 minutos para finalizar su receta. Para ser exacta, 14 minutos con 20 segundos. ¿Qué opinas de la técnica que usó la chica para agregar el aceite al agua? Yo no soy partícipe de ponerle aceite al agua. Ya somos dos. Uh-huh. Yo siento que la ciencia ahí es una base. El agua y el aceite no se mezclan. Prefiero ponerle el aceite después de que ya se cocieron. Exacto. Yo lo agarré con un tenedor que yo tenía y lo soplé. Pero me dijo la chef Marcela que eso no hay que hacer, que porque ahí lo que estoy haciendo es contaminando la pasta.
Estaba intentando probar el pollo, pero me quemé y de hecho lo soplé, pero... ¡Recaliente! ¡Recaliente! ¡Sí! No me di cuenta que estaba tan, tan caliente. Entonces, lo tuve que escupir. Es que yo no sabía. Nadie me podría llevar como unos 5 minutitos. ¿Cinco minutitos? Voy a averiguar. A ver, producción. ¿Ustedes creen que me puedan ayudar con estos niños? Y es más, es Dere que cuenta chistes. Quiere 5 minutitos nada más. ¿Va? Súper. Concedido. 5 minutitos más. Así que vámonos. Y también lo usé al final para pedir 5 minutos porque todavía no estaba preparado. Muy bien, niños. Y sus deseos son órdenes para la chef Romy. Así que este reloj ahora tiene 10 minutos. Para que finalicen su receta. Voy a usar un plato más grande. Ajá, ese es más grandecito. Es que también la porción. Si quieres, puedes quiero poner un poquito menos. ¿Un bowl? Ahorita te busco. Voy a usar platos blancos. Ok. ¿Tienes ahí si no te paso una hora? Sí, es que solo tengo. Y necesito bowl. Y bowl. Gracias. Esto. Excelente. Tranquilos, que falta 1 minutito y medio y nos vamos. Niños, solo les queda 1 minuto para emplatar y para probar esos platos, para poder corregir el sabor antes de presentarlo con los chefs. ¡A volar! Ay, va súper lindo. Eso. Atención, niños, únicamente les quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un paso atrás. No pueden tocar nada más en sus cocinas. Se terminó el tiempo. Vamos a ir nuevamente en el orden en el que finalizaron. Así que vamos a comenzar con el niño de los chistes y las adivinanzas. Nuevamente, Derek, terminaste primero. Muy bien, Derek, por favor, pasa con los jueces para que puedan probar tu deliciosa pasta. Muy bueno. Lo lleva con ritmo, con sabor, con apetito. Gracias. Contanos, ¿qué hiciste? Yo hice una pasta con carne y queso. Ok, ¿y la salsita cómo la hiciste? La salsa lleva tomate, chile pimiento, cebolla, ajo y le agregué jalapeño, pero solo para darle sabor, no lo licué. Ok, mi amor, un consejito. En el mundo de la cocina existen distintos tipos de contaminación cruzada. Una de ellas se llama contaminación biológica, que es la que pasamos los humanos a los alimentos. Biológica puede ser el pelo, saliva, sudor. Si yo agarro la pasta y la soplo, al soplar caen partículas de saliva. Entonces evitemos hacer eso. Bueno, no lo hagamos, por favorcito, porque ahorita vamos a comer la pasta. ¿Cómo se llama tu pasta? Pasta colosal. Pasta colosal. Un poquito regaba el queso porque no lo pude gratinar poner en el horno. Sí, te vimos. Me gusta mucho el punto en el que dejaste en la pasta. Está al dente, me gusta bastante. Me gusta el sabor de la carne, pero se me perdió por completo la salsa. Siento que es pasta con queso. Debiste dejarnos probar tu salsa. Aquí no siento tu salsa, siento la carne, tiene un buen sabor. Tu pasta la dejaste en un punto perfecto, pero siento más el queso que tu salsita. De que pude haber echado más salsa y de que pude haber sido más ordenado. A ver, Derek, ¿estás consciente que este era el plato donde tenías que dar lo mejor de ti? Al principio tuve miedo porque tu salsa estaba muy oscura, consideré que te habías pasado de pimiento. A lo lejos sí percibo bastante el sabor del pimiento. Recuerda que una salsa roja predomina el tomate. La carne está, para ser un tipo boloñesa, está muy grotesca. Tiene buen sabor. Solo para que te hagas en consideración ese consejito de separar bien la carne. Gracias. Gracias, Derek. Adiós. Martín, el niño de pocas palabras. Bien calladito, pero bien sonriente. Hola, Martín. Hola. ¿Cuál es el nombre de tu plato y qué es lo que nos estás preparando acá? Pasta blanca con pollo. ¿Pasta blanca con? Pollo. Con pollo. ¿Y el nombre que le darías? Pasta blanca pasta con mi pollo. Estilo. Pasta tu estilo. A cómo surja. ¿Qué tiene la pasta tu estilo? ¿Qué la hace tu estilo?
Tiene pollo, crema, un poco de vino, sal, pimienta, ajo, cebolla morada y cilantro. Ok, voy con el primer punto. Ojo con el ajo. Hasta acá, si yo lo muevo, siento el aroma del ajo que se te pasa un poco. Segundo, acá tienes ajito que está sobre doradito. Entonces, cebolla. Es cebolla. Uh-huh. Entonces es cebollita, pero tienes que tener precaución en todo este aspecto. Porque si a mí me viene una comida que está quemada, visualmente no me va a llegar. Ok. Al término de la pasta, me gusta. Normalmente cuando trabajas con ajo, si tienes una temperatura muy alta, se quema. ¿Sí? Lo primero que yo percibo acá es un sabor ahumado. Y eso se lo da justo ese tipo de detalles. Y para mí le falta más sabor. Le agregaré un toquecito más de sal. Por primera vez vamos a diferir un poquito. ¿Sí? Vamos a tener nuestra primera pelea. Vamos a pelear en este momento. Siento que quisiste hacer una mezcla como entre la pasta aglio y la pasta Alfredo, porque siento ese toquecito del ajo doradito que a mí me encanta. O sea, yo no siento que sepa pasado a ajo. Creo que era tu punto, si no, no estarían las lasquitas de ajo. Y mi pasta favorita es la pasta aglio. Entonces, siento muy rico el sabor. Me encanta ese como saborcito ahumadito porque no me sabe a quemado, me sabe a ahumadito. El pollo está rico, pero ahí sí coincido con el chef. Me le falta un poquito más de sazón en general al platillo. Me encanta el toquecito de la cebollita caramelizada que hiciste. Esto es quemado, eso no es dorado. Eso está quemado, está tostado, está negro. Permítame esto de referir. Yo coincido con el chef. No. A mí me gustó. A ella le gusta el agrio, a mí me gusta ahora el Alfredo. Vamos a ponernos tiene la mezcla de los dos. Mujeres contra mujeres hombre. Mujeres contra hombre, ganamos mujeres. Yo lo acabo de probar y no. No, no le va a dar el chócale. ¿Qué le pasa? No me sabe amargo, no me sabe quemado. A mí sí acabo me sabe amargo. Estoy agarrándolo y me sabe amargo. Bueno, a mí me encanta, a él no. Y está vamos bien. A ver qué dice otro hombre. Venga y pruebe su plato. Agarra esta parte de acá. Sabe a pasta agrio. Mi intención con el ajo era como para darle ese toque a ajo y a la vez ahumado, pero sí se me pasó un poquito. Tenés que comer la pasta con el ajo. Lo agarré, no el ajo de una lo agarré, vez. Mira. Estaba de acuerdo con la chef Marce, pero sí. No, la verdad para mí, es aquí son puntos de vista de cada uno. Y está bien. Para mí es un poco dorado, para ella no, a ella le gusta lo tostado, lo quemado, pero es algo que acá nos quedamos concordando. Pero en el punto de tu pasta está muy bien. Me gusta el término, la pasta. Me gusta. Así está. Gracias. Lo logramos. A ver qué hace. Así que, por favor, pasa a la mesa de los jueces. Yo vengo de acompañante a ayudar a entregar los platos. Hoy sí te veo bien feliz. ¿Estás tranquila ya? Ya. ¿Con esto sí te sentís satisfecha? Sí. A ver, ¿cómo le llamarías a tu plato? Es la pasta favorita de mi hermana, entonces también tal vez le pondría su nombre, que se llama Chloe. 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 Pasta Chloe. Pasta Chloe. Okay. A mi plato le puse pasta Chloe porque a mi hermana su comida favorita son los camarones. Bonito nombre. Me encanta que hayas hecho una guarnición como consejito. Hiciste una pasta blanca, entonces creo que hubiese resaltado más en el plato negro. No tenía bolas negras. ¿No tenías? Yo lo quería emplatar en un plato negro, como ella me dijo, pero ya no tenía, entonces. Me hubiera gustado más este montaje en una pasta corta, por ejemplo. En la pasta larga soy más de expresarlo en un plato abierto, pero te felicito. El camarón está en su punto. La pasta está al dente, tiene un buen sabor. Esta receta, te digo, me hubiera encantado con una pasta corta, no con una pasta larga. Pero te arriesgaste, usaste la pasta como ingrediente principal. Y la ensalada, la vinagreta, me parece deliciosa. La cocción está perfecta, los camarones están riquísimos. Y me gustó mucho cuando me dijeron que los camarones estaban riquísimos. La vinagreta me gusta. Yo siento que le falta un pizquín de sal a la lechuga. Pero está muy bien todo. Muchas gracias. 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 Y se arriesgó. Bastante. Uh-huh. Y eso me gustó. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
¿Necesitas gas? Entonces pedí Dagas rápido y fácil vía WhatsApp. Dagas es tu mejor aliado en la cocina porque Dagas es el gas que da más. Gracias por seguir con nosotros y ay, 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 este corte comercial se nos hizo eterno y el debate de los jueces ha estado intenso. Ahora sí, ya tenemos un resultado. Uno de los tres niños pasa directamente a la zona de clasificados Electra, una zona segura y va directito a la segunda ronda. ¿Quién es? Lo conocemos a continuación. Jueces, les cedo la palabra. A ver, comencemos uno a uno. Martín. Tenía la posibilidad de ganar, pero... Nos fascinó cómo agarraste el consejo que te hice en la primera ronda y lo aplicaste de inmediato en la segunda. La verdad es que te voy a agregar un poco más. Lo hiciste espectacular, lo hiciste aguerrido, ¿ok? O sea, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Ay, el muchacho tiene no talento. Lajo, no me mire así que le estoy reconociendo el talento, ¿yo? Fuiste muy bueno. Y contigo... Estaba pensando que podría ser yo o podrían ser los demás. Y que si era yo, pues que iba a estar feliz, pero siempre me estresan los demás. Contigo lo que tengo es un montón de dudas en la cabeza porque siento que soy tu ratón de experimentos, ¿verdad? Y siempre hace cosas raras y nos anda probando. De forma positiva, porque nos encanta que te aventes, que no te vayas a lo seguro, porque al final de cuentas es una competencia y tenés que venir a dar lo mejor y lo has estado haciendo. Muchas gracias. A ver, mi querido Derek. ¿Preparado? ¿Nervioso? Porque puedo no clasificar. Y pues, porque me puede salir algo mal, pero contento de estar aquí. Hoy no hubo adivinanza, no hubo chiste. Entonces me dejaste ahí como que inconcluso. Pero en tu comida me gustó el riesgo que tomaste. La verdad, esos pequeños detalles que te dijimos, pero de lo contrario, te animaste, lo craneaste, lo pensaste bien y dijiste, eso hago. Corriste como una bala y lo conseguiste. Me encanta tu actitud, te lo dije desde la primera ronda, manténelo así. De verdad, eso ayuda muchísimo. Tu pasión y tu amor se transmite en el sabor de tus platillos. ¿Y le puedo decir una cosa? ¿Sí? ¿Su papá fue ladrón? Tengo miedo de contestar. Corten. Corten que no puedo comprometer a mi familia. No. Porque robó dos estrellas y las puso en sus ojos. ¡Oh! ¡Mira lo que costó! Es bonito. Me huele la boca abajo, ¿verdad? Perdón. Perdón. Wow. Perdón, es culpa de Martín. Más tarde voy por consejos contigo. Muchas gracias. Gracias. No me Mira, ya venía preparada. Míralo vos, Tom Caballero, Dios mío. Okay, pero ya un momento serio. Ya basta. Como ven, los tres tienen cualidades que los tienen aquí. Son súper talentosos, muy lindos, con una actitud preciosa. Pero uno de ustedes ha destacado en estas dos rondas. Recuerden que solamente es un clasificado asegurado. No significa que queda eliminado, sino que pasan a una ronda de eliminatoria. Y él o la persona clasificada es... La persona que pasa a la zona segura es... ¡Poder de mujer! ¡Sale! Me puse feliz y con ganas de ir a abrazar a mi mamá y abrazar a los otros dos chicos que perdieron. Solene, pues resaltó más en sus técnicas culinarias, en la manera en que se desenvolvió en sus platos. En la segunda ronda hizo un crujiente de pepitoria que yo nunca había probado en mi vida y realmente le quedó muy bien. Entonces, hablamos de una competencia culinaria donde estamos buscando esos riesgos. ¡Me la llevo! Nos vamos para acá y tenemos que hacer el baile. Muchísimas felicidades, Solén. Muy Muchas bien. Gracias. Te felicito. Estás ya en la zona de clasificados Electra. Eso significa que ya no volvés a cocinar de momento y que pasás directo a la segunda ronda. ¿Cómo te sentís? Muy feliz, emocionada y con ganas de en la próxima ronda hacerlo súper bien y me siento muy contenta de lo que hice. ¿Ya estás más tranquila con tus emociones, Solen? Porque te hemos visto llorar, te hemos visto exigirte mucho. Así que, ¿cómo te sentís de haber obtenido este buen resultado? Siento que valió la pena.
aunque las lágrimas y todo, pero valió la pena y que me da mucha felicidad estar aquí y suerte para los dos. No sé, me da como, no me da lástima porque yo sé que ellos son buenísimos, pero me da como cosa por ellos porque a veces la vida da vueltas y no sabemos. Seguramente uno de los que clasifique tal vez en algún momento me gana a mí. A ver, los veo así como que anda la lagrimita aquí, la estamos aguantando. ¿Cómo se siente, mis amores? ¿Qué pasa por sus cabecitas ahorita? ¿Cómo te sentís? Bien, algo triste, pero vamos a ver. Es normal y está bien que nos sintamos tristes y nos cuestionemos por qué estamos en esta situación, pero no se les puede olvidar que este no es el final de la competencia. Este simplemente es pasar a la siguiente ronda. ¿Y saben qué es lo que me gusta de esta parte? Que es una oportunidad para seguir aprendiendo más. Así que vamos a pasar a la siguiente ronda. ¿Cómo te sentís? ¿Estás confiado? ¿Estás nervioso? Bien, un poquito nervioso, pero contento. Ok, nosotros también estamos muy contentos con ustedes. Son dos niños sumamente talentosos, carismáticos, con un corazón hermoso, del cual ya nos hemos enamorado nosotros aquí en el estudio y sé que ustedes también en casa. Así que vamos a levantar esos ánimos. ¿Respiramos? Ok, respiramos profundo y seguimos adelante. Van a regresar a sus cocinas porque ahorita van a su tercer reto de la tarde y yo sé que les va a ir de maravilla, ¿ok? Vamos a cocinar entonces. No importa nada de lo que pase, yo voy con todo el reto de eliminación. Yo pienso que Derek es muy bueno, pero creo que sí lo puedo lograr. Bueno, estas dos estrellas que tenemos hoy en la cocina están listas ya. Tenemos a Derek en la cocina Kiwi y tenemos a Martín en la cocina Limón. Están listos con energías renovadas y confiados en lo que ustedes saben hacer, chiquitines. Bueno, voy a darles la dinámica de esta tercera ronda. Obviamente hay factor sorpresa, como siempre. Ustedes tienen ya sus cajitas frente a ustedes y ahí hay unos ingredientes secretos, los ingredientes estrella de esta receta. Los dos van a realizar la misma receta, pero vamos a ver quién de ustedes le da ese toque especial que lo lleva directo hasta la segunda ronda. Vamos a agarrar energía, mis chiquitines, y vamos a abrir esa caja a la cuenta de 3, 2, 1. Van a preparar papas fritas, pero aquí valga la redundancia, papas fritas preparadas. ¿Qué toque le van a dar cada uno de ustedes? Eso es lo que hará la diferencia. Es una receta muy fácil de preparar, creo yo, y que ustedes le pueden dar un toque especial. Así que vamos a darle con todo, con nuevas energías. Me sentí seguro ya que ya había hecho papas anteriormente en una clasificación, entonces me acomodé más. Primero las papas, pensé papas preparadas, pero yo nunca pensé que iba a ir con tocino. Y lo dije, bueno, le voy a tener que picar tocino así frito y agregarle como una camita. Pero yo, el tocino sí me tomó de sorpresa. Ahora sí comienza esta tercera ronda eliminatoria donde nuestros niños tienen que preparar papas fritas y darles un toque especial para impresionar a nuestros jueces. Obviamente, como en todas las rondas anteriores, van a ir al supermercado por todos los ingredientes que necesitan. ¿Han tenido tiempo para pensar, chicos? ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¿Sonrisotas? ¡Estamos listos! Ahora les voy a dar 5 minutos para que vayan al supermercado por todo lo que necesitan. Y el tiempo comienza a correr ahora. ¡Vamos al súper! Cuidado, que... ¡Ay! Ok. Yo mientras le voy a ir diciendo ideas. A ver, el aceite vamos a tenerlo allá. Cualquier cosa, si necesitan más aceite, me piden a mí, así que tranquilo. Quesito cheddar también se le puede poner por allá. Hay quesito, por si quieren ponerle. A mí me gustan con quesito, ¿va? Sinceramente pensé que alguno de ellos iba a usar queso, porque siento que el queso con las papas es como muy versátil y se utiliza muchísimo. Me imagino que estaban bloqueados, así como nosotros los adultos cuando estás en una situación así tan tensa, te bloqueas, te nublas, no sabes qué pensar. Debe ser mucho peor cuando sos niño, pues. We'll be right back.
en renovar tu hogar o tu negocio, entonces pensá en GRS Electrodomésticos, la única marca que te da garantía por 2 años, respaldo y servicio 24/7, estés donde estés, directamente en Honduras y Guatemala. GRS Electrodomésticos, hechos para durar. Muy bien, nuestros chiquitines ya fueron al súper. Yo quiero preguntarles, ¿están seguros que tienen todo lo que necesitan? ¿Segurísimos? Sí. Bueno, vamos a confiar entonces en eso. Quiero recordarles algunas cositas. Número uno, vamos a tener tiempo en el reloj, así que hay que considerar eso. Recuerden que tienen a la chef Romy para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten. Pueden pedirle deseos, cositas que quizás se nos olvidaron y nos acordamos que necesitamos del súper. Y sobre todo, niños, que lo mejor que necesitamos o lo que más necesitamos para triunfar es la actitud. Así que aquí todos somos campeones, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Les quiero poner ya el tiempo en pantalla. Estamos a punto de comenzar. Ya la chef Romy les dio un montón de consejitos. Tómenlos en cuenta. Y ahora sí, a lo que te truje, chencha. El tiempo comienza a correr ahora. Vamos con todo. En Martín observé que se estaba tomando mucho tiempo y yo lo que hubiera hecho fue cortar las rodajas y contar como 3. Entonces acelera mucho el proceso y quedan como todas iguales, porque había unas que eran súper delgaditas, otras como más gruesas. La técnica del hielo lo usé porque eso sirve para como que se le quite todo el almidón y el almidón hace que queden menos crujientes. Entonces, entre menos almidón, más crujientes. Es como una forma instantánea de hacer una papa frita congelada. En Derek, que se empezó a pelar las papas. Y ya llevaba como que 10 minutos pelando papas. Ok, mis chiquitines preciosos, tengo que avisarles que en este momento les quedan solo 15 minutos para finalizar su receta. Pero quiero decirles que estén tranquilos, es tiempo suficiente para hacer unas papas espectaculares. Así que ánimo y a seguir cocinando. Traté de hacer un pico de gallo, tocinito y tenía guacamole encima. Yo no he comido papas con aguacate, pero me pareció divertido probar. Tenía la idea de hacer una salsa, pero a la mitad de hacer las papas me recordé. Entonces preferí mejor enfocarme más en mis papas, que estuvieran bien, el término y todo eso, para que me saliera mejor. Cuando les estamos dando ingredientes base, es para que hagan resurgir esos ingredientes, resaltarlos, que sean la base de todo. Entonces, literal, ellos lo único que hicieron fue poner las papas fritas y en el caso de Martín, solo le dimos papas y tocino y lo único que hizo fue freír papas y agregarle tocino. O sea, usó los dos ingredientes, no trajo más, no hizo más por sorprendernos. Tuvo una muy buena técnica para hacer una papa crujiente, no lo niego. Una papa crujiente espectacular. Pero no le agregó más. ¿Sabes, chef? ¿Sí? Si yo tengo 150 sillas. Ok. Y 150 monos, ¿cuántas sillas me quedan? ¿Qué? ¿150 sillas? Y 150 monos, ¿cuántas sillas me quedan? 100. Sí. Me gané todas las papas fritas, lo siento, me las gané yo. Así atinó y eran 100, porque había sentado 50 monos. Chiquitos míos, tengo que informarles que ya solo les quedan 5 minutos para finalizar su plato, así que es momento de que comencemos a emplatar. ¿Estás contento? Sí. ¿Estás tranquilo? ¿Viste que es? Con confianza, tus papas están deliciosas.
En el caso de Derek, solo le agregó tomate, aguacate y cebolla. Y mucho limón. Mucho limón. Terminamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un paso atrás, chiquitos. Quedamos muy decepcionados los dos del plato final. De ambos. Fines junio en Electra hay crédito gratis. Durante el mes de junio compra al crédito con Banco Azteca en tiendas Electra y busca el ticket premiado que dice que tu compra es gratis. Lo único que tienes que hacer es elegir tu artículo, solicitar tu crédito ya, presentar tu DNI y te aprueban el crédito al instante. Con Electra, tu familia vive mejor. El tiempo comienza a correr ahora. La técnica de hielo lo usé porque eso sirve para como que se le quite todo el almidón. Quedamos muy decepcionados los dos del plato final, de ambos. Vamos a ver ahora qué sucede con Martín. Te doy la bienvenida a la evaluación de los jueces. Me siento nervioso, feliz y muy confiado. Hola, Martín. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Te vimos un poquito tenso. Bien, solo que se me olvidó hacer una salsa. Se te olvidó hacer salsa. ¿Y qué salsa hubieras hecho? Una tartar. Antes de probarlo, te quería felicitar por el ingenio de haberlo puesto en agua con hielo para soltar el almidón y que quedaran crocantes más rápido. Ahora vamos a ver el sabor. Ay, no, yo ocupo. En definitiva. Mira que los catrachos los agarramos así. Sí. En definitiva, tu técnica con el hielo funcionó. Está crujiente. Pero luego vamos a probar con tocino, ¿verdad? Cuando vi el tocino, no, solo decidí agregarlo a la receta que ya tenía anteriormente. Ok. ¿Está rica? ¿Está buena? Sí, está buena la papa. Ok, desde mi punto de vista, ahorita agarré tocinito sobre las papas y le echaste sal. Entonces, lo que yo sugiero siempre es condimentar las papas, como tú lo decías, en un bowl aparte. Les quito el almidón, o sea, quedan como mucho más crujientes. Pones los condimentos que le querrás poner, sea sal, sal de ajo, sal de cebolla, paprika, cayena, lo que querrás. Y una vez fritas las papas, yo las rocío con un poquito de vinagre de manzana para que absorba más los condimentos. Lo mezclas y así nos evitamos el mal rato de que se nos pase la sal por ponerlo directamente. Exacto, porque ahora tomé una porción y de por sí el tocino ya trae su propio sabor intenso, más la sal, más la papa. Fue un poquito fuerte, pero el crujiente me gustó bastante. Uh-huh. Igual. Gracias, Martín. Gracias. Si yo fuese eliminado, me sentiría triste, pero con ganas de esforzarme más a la siguiente. Eres tú, Derek. Bien contento y orgulloso con mi platillo. ¿Qué quiere dejar comer? Ay, chef, ¿ya me lo desarreglo? Ya no voy a decir de que no vine arreglado porque usted me lo desarregló. Yo lo arreglé. ¿Por qué? Que te quede claro. Yo me quede claro. Que no tenés derecho a criticarlo. Que su montaje estaba bien, pero yo la arruiné. Sí. Como para calmar los nervios, me gusta contar un chiste o algo, entonces decidí hacerle ese comentario al chef porque cuando él agarró, se desarmó todo y lo corrió. Pensé que iba a estar seco, pero le pusiste limón, ¿verdad? Sí. Eso de cierta forma humedeció, para bien y para mal, porque te humedece y ya no está seca la sensación del bocado, pero
te agualoteó las papitas. Me parece que cogiste súper buenos ingredientes, pero creo que los pudiste haber explotado más. Digamos, el aguacate, pudiste haber hecho un guacamole. Y en lugar de tirar la cebollita y el tomate, pudiste haber hecho un chimol, un pico de gallo. Pico de gallo. Entonces, tenés buenos elementos, nada más yo los hubiera amarrado diferente para que se viera más como... Explosivo, ajá. Qué reyente. A ver, desde mi punto de vista, el intento, no sé, ¿qué era lo que querías tratar de hacer con el tomate y la cebolla? Un pico de gallo, ok. Está bien, pero recuérdate que el pico de gallo te lleva tomate, cebolla, hierbabuena, puedes agregarle un toque de limón. Nuestra hada madrinas, cuando se acercó, les dijo, ay, queso cheddar, alguno quiere, no quisieron aceptarlo, les enseñó más salsas, hubieron posibilidades. Entonces, ahí fue donde entra nuestra angustia, nuestra molestia, porque tuvieron las herramientas para poder hacer algo fácil, pero bien hecho, y no lo hicieron. He hecho aderezo. Pensé que iba a estar seco, pero le pusiste limón, ¿verdad? Sí. Eso de cierta forma humedeció, para bien y para mal, porque te humedece y ya no está seca la sensación del bocado, pero te agualoteó las papitas. Me parece que cogiste súper buenos ingredientes, pero creo que los pudiste haber explotado más. Digamos, el aguacate, pudiste haber hecho un guacamole. Y en lugar de tirar la cebollita y el tomate, pudiste haber hecho un chimol, un... pico de gallo. Pico de gallo. Entonces, tenés buenos elementos, nada más yo los hubiera amarrado diferente para que se viera más como... Explosivo, ajá. Que reviente. A ver, desde mi punto de vista, el intento, no sé, ¿qué era lo que querías tratar de hacer con el tomate y la cebolla? Un pico de gallo, ok. Está bien, pero recuérdate que el pico de gallo te lleva tomate, cebolla, hierbabuena, puedes agregarle un toque de limón, un toque de vinagre, un toque de salsa inglesa. Entonces, esa combinación hace un complemento. Acá bañaste las papas con limón y ya cuando mezclas todo, pues obviamente sabía un piquito de gallo. Uh-huh. Pero las primeras papas que no agarré solo con limón es un poquito chocante. Pero... Y mira que estaba preocupada yo por... Cuando vi que le pusiste la sal, yo dije, va a quedar súper salado. Y no, está muy bien el sabor. Yo a esta idea le hubiera agregado, tenían queso cheddar. Le hubiera podido agregar queso cheddar. Tenían crema. ¿Cómo le dicen a la crema? Crema normal. Mantequilla. Crema mantequilla. La crema nuestra allá en Guate. Le hubieras podido echar un poquito más, ¿verdad? Entonces... Gracias, Derek. Si salgo eliminado, voy a poner más atención y voy a tratar de hacerlo mejor. El mejor aliado en toda cocina es Dagaz. Porque rinde más y pedirlo es muy fácil. Comunícate al WhatsApp que aparece aquí abajo. Porque Dagaz es el gas que da más. Llegó uno de los momentos más difíciles de este programa y es el momento de eliminar a uno de nuestros dos competidores. ¿Será Derek? ¿Será Martín? En este momento lo vamos a saber de la voz de los jueces. Bueno, chicos, antes que nada, cada uno dio lo mejor que tenía, dio su mejor esfuerzo, sus mejores platos. No estoy muy segura, pero tal vez Derek, porque se arriesgó y hizo un plato diferente porque usó limón, tomate y aguacate, que es como raro verlo en papas. De mi parte, quiero aplaudirles el primer plato a cada uno. Lo hicieron excelente, trajeron su esencia, trajeron el corazón de su casa a esta competencia. Lo que en casa les enseñaron, lo trajeron en el primer plato y lo reflejaron. A mí me encanta la forma de ser de los dos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque esto es una competencia profesional. Me encanta que sos calladito, pero hablas con tu resultado final. Me encanta que sabes seguir consejos, Martín. Me encanta que sos muy independiente. No te logré ver una sola sonrisa en toda esta... Ahí está. Entonces, ahí está, ya. Ya es lo que yo quería, ya. Ahora entonces voy con Derek. Derek, me encanta tu actitud. Sos un bailarín, un cantante. Sos el que cuenta chistes y sos feliz aún en los momentos difíciles. Y eso habla muchísimo de vos como persona. Me encanta que siempre estás con la frente en alto. Me encanta que tomas riesgos.
y los dos tienen cualidades que los van a llevar muy lejos en la vida, independientemente de lo que se haya decidido ahorita. La persona que va a pasar a la siguiente ronda, en mutuo acuerdo, va a pasar no porque nos haya fascinado, no porque nos haya cautivado, porque queremos decirles que estamos agradecidos con su talento, pero en este plato final estamos decepcionados de ambas partes. Me decepcioné yo también, ya que se me olvidó por completo hacer la salsa que debía hacer. Era uno de los platos más sencillos, más comunes, que podían expresarse con muchos ingredientes. Y era el más importante. Era en el que más se tenían que lucir, en el que tenían que salir con diferentes aderezos, diferentes acompañamientos. Y básicamente nos trajeron lo que tenían en la caja, nada más, solo que preparado de forma diferente. Pues en ese momento me puse a repasar qué puedo mejorar para la próxima vez hacerlo mejor. La persona que va a pasar, como diríamos en Guatemala, se salva, porque tenemos que seleccionar a una persona. La persona que pasa la siguiente ronda es... Existían muchas posibilidades de que yo ganara, pero también que yo perdiera. Es... La persona que pasa la siguiente ronda es... Tere. Muy bien, Derek, muchísimas felicidades. Pasas a la zona de clasificados. Electra, muchísimas felicidades. Bueno, este momento es de celebración y es tu momento, Derek, para que celebres. Pues yo siento que está dura la competencia, pero hay que luchar. Aunque es un momento agridulce para todos porque se han robado nuestro corazón. Vamos a pasar por acá. Felicidades, mi muñeco. Muchas felicidades. Pero bueno, esto es apenas la mitad del camino. Hay que seguir esforzándose y hay que seguir practicando. Eso es muy importante. Muchas felicidades porque ahora sí ya estás en la zona de clasificados Electra. Derek utilizó más ingredientes que los pudo haber utilizado en mejor forma, pero Martín únicamente agarró los dos insumos que se le dieron y no hizo nada más que los dos insumos que tenía en la mesa. Te ganaste totalmente nuestro corazón, nuestra admiración. Tenés un corazón noble, hermoso y tenés, ¿sabes qué? Un gran talento. Yo veo en vos un chef. Nunca un pequeño tropiezo significa una derrota. Y hoy quiero contarte que te estás haciendo más fuerte. Algo que me gustó de Martín es la concentración. Creo que de todos, cada vez que yo me acercaba a ver si querían algo, él nunca quería nada porque él estaba sumamente concentrado. Es más, las papas fritas le puso hielo para sacarle el almidón, le hizo una doble fritura. O sea, sabía la técnica de lo que quería hacer. Tal vez le falte un poquitito de creatividad, pero pues son cosas que se aprenden. Acá nunca se pierde, se gana o se aprende. Desde el corazón de Mamá Quiero Ser Chef, te deseamos todo el éxito del mundo y vamos a verte crecer. Ya vas a ver que sí, ¿ok? Te queremos mucho. Un poco triste, pero con ganas de ganar la siguiente. Celebramos con nuestro pequeñito Derek, que ya pasó a la segunda ronda junto con Solén. Muchísimas felicidades, pero nos toca tristemente despedir el maravilloso talento de Martín. Usted quédese conectado con nosotros todos los domingos a las 7 de la noche. No se pierda Mamá Quiero Ser Chef. Estamos a punto de conocer al chefcito, al primer chefcito de toda Centroamérica. 7 de la noche por TV Azteca Honduras y TV Azteca Guate. Hasta el próximo domingo. Esto fue Mamá Quiero Ser Chef. Thank you.
papas salteadas, una ensalada de lechuga, con pepino y tomate, una vinagreta y unos tostones. ¿Dónde puse el tenedor? Y no sabía dónde estaba el tenedor. Permisito, dijo a ver, permisito. Es que no me dejaban pasar a buscar la cosa para hacer la crema chantilly. ¡No! Yo quería un poquito. Le voy a dar el puñito y me hace chócale. Y le digo, no, era para probar un poquitito. Elegí cocido de cerdo con cerveza porque un platillo complicado y me gusta tener algunos retos. Dije, otra vez harina.